Bendecimos al hermano Brian Osuna desde la Gran Argentina. Dios mío, tú todo lo haces perfecto, Señor, porque esta ha sido tu voluntad. Bendecimos al hermano Brian, bendecimos su ministerio, su esposa, sus hijos, Señor, y que seas tú, Dios mío, tocando, Señor, cada alma, cada fibra de cada corazón con estas alabanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano Brian, Dios te bendiga. Bendiciones, amada. Buenas noches para todos. Que les bendiga mucho. ¿Cómo están? Padre Cristo. ¡Amén! ¡Bendiciones! ¿Están contentos? ¡Amén! ¡Amén! Estamos contentos, estamos gozosos porque Dios está con nosotros, amén. En esta noche. Una noche más. Un día más donde podemos glorificar a Cristo, amén. Así que yo me contento, me imagino que usted también, y que puedan esta noche podamos tener un corazón agradecido a Dios, tener un corazón donde podamos buscar su palabra, donde podamos anhelar sentirle, amén. Yo anhelo sentir a Dios en esta noche, amén. ¿Cuántos quieren sentir a Dios en esta noche? Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay una alabanza que me gusta mucho que dice: no importa quién soy, no importa lo que tengo, no importa quién mira, yo estoy con mi amado. No importa quién soy, no importa lo que tengo, no importa quién mira, yo estoy con mi amado. Estoy con mi amado, no importa quién soy, no importa lo que tengo, no importa quién mira, no importa iglesia, yo estoy con mi amado. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te adoraré, yo seguiré. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te adoraré, yo te seguiré, yo te seguiré. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te adoraré, yo te seguiré, Jesús, a ti. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te adoraré, dígase, yo te seguiré.
cantamos vente, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, dice la iglesia, cantamos ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Cantamos ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Cantamos ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Cantamos ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Yo lanzo en el río, yo lanzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo lanzo en el río, yo lanzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo, es el misterio, el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Mira en la iglesia, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está en el misterio que tengo usted, 2020, aleluya, está aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Poderoso. Amén. Aleluya. ¿Cuánto lo creen esta noche? Amén. Que el río de Dios. Amén. 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 Recibimos. Amén. Yo no creo que Dios. Yo creo en su palabra. Amén. Amén. Y creo que el río de Dios esta noche está en este lugar. Está aquí. Esa alabanza que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca
llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá las naciones, grandes cosas, cosas de iglesia. Me gozaré en Jehová. Gozaré, Él te ha llevado conmigo, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Gozaré, Él te ha llevado conmigo, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré en Jehová. Gozaré, Él te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Gozaré, Él te ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por Él. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por Él. Me echó a la mar y me lo perseguía, y de tu caballo me echó a la mar. Me echó a la mar y me lo perseguía, y de tu caballo me echó a la mar. Me echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltar, y le echo a la mar los cabos del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por Él. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo por Él. Yo a la mar que nos perseguía, y en el caballo echó a la mar. Echó a la mar y que nos perseguía, y en el caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Gloria al Eterno, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Cristo vive, iglesia. Aleluya. Para siempre. Amén. Amén, así es. Cristo vive, mi Señor.
Hay una alabanza que recordaba en este día. No es muy inusual que la cante, pero quería compartírselas en esta noche antes de despedirnos de ustedes y que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Sé que Dios ha traído palabra y sé que el Señor hablará una vez más en nuestras vidas. Amén. Yo no sé cómo usted ha llegado esta noche al misterio. Yo le puedo decir cómo yo llegué. Yo llegué necesitando de Dios. Necesitando que Dios me hable. Necesitando que Dios me dé fuerzas. Necesitando que Dios me renueve. Amén. Que Dios me cambie. Y que Dios me transforme. Amén. Qué lindo que es poder decir al Señor Dios, transformame. Es precioso. Amén. Porque ahí estamos matando lo que sentimos. Matamos lo que anhelamos. Matamos lo que creemos. Y dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Así que le quería compartir. No es una alabanza conocida, porque no es conocida, pero me gustaría compartírsela esta noche. Amén. Amén. Así que vamos a... Juntaste los pedazos de mi alma. Amén.
Aleluya. Bien. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Que podamos tener al Señor en nuestro corazón esta noche. Amén. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Pastor Erika, Dios te bendiga mucho. Te quiero como una madre. Eres especial para mí, para mi familia, para mi casa, para mi hogar. Y todo lo que Dios ha hecho en este tiempo, todo lo que Dios ha logrado en mi corazón y en mi vida en este tiempo, es gracias al Ministerio de Pentecostés, amén. Y quería agradecerles a cada uno de ustedes porque me han ayudado a crecer espiritualmente, me han ayudado a crecer, a ser un mejor esposo, un mejor marido, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo. Y doy gracias a Dios por eso, amén. Así que Pastor Erika, Dios te bendiga. Cierro, abrazo de Argentina y a cada uno de ustedes, amados. Muchas gracias. Gloria a Dios, bendiciones. Amén, amén, bendiciones. Amén. Paz a vos, paz a todos. Amén, aleluya. Damos gracias al Señor por el hermano Brian Osuna. Aleluya, que nos acompaña de la gran Argentina y que sea el Señor guiando sus paso y el nuestro también. Ministerio Pentecostés 2020 presente en la ciudad de Argentina, en el país de Argentina. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque Dios lo hace todo, hermano. Dios tiene un propósito. Por eso no dejes de soñar, porque los propósitos de Dios, hermano, son eternos. No son los tuyos ni los míos, que tenemos una mente finita. Lo de Dios es mejor todo el tiempo. Aleluya. Hacemos nuestros brazos y damos gracias al Señor, porque Él es fiel y verdadero. Hoy damos gracias al Señor por esta palabra que viene desde Puerto Rico con la hermana, aleluya, con la hermana pastora Agustina Victorino. Señor, damos gracias, Señor, por su vida, por su familia, por sus hijos, Señor, por ese gran ministerio, Señor, que tú le has puesto, y que nosotros podamos tener esta noche un corazón abierto, una mente abierta para recibir esa palabra y que la podamos hacer viva en nuestra vida, que podamos guardarla y que podamos, aleluya, cuando estemos meditando en nuestra cama, meditando en el Señor, podamos repasar lo que la pastora esta noche, aleluya, nos trae con mucho amor. Desde Puerto Rico, hermanos, Dios me la bendiga, pastora Agustina, que Dios me la bendiga, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Siempre son misericordia. Esa es mi forma de adorar, diciendo Dios es bueno, 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 porque ha derramado su gloria en cada uno de nosotros. Aleluya. En esta noche adoramos al Eterno, seguimos glorificando su nombre, seguimos diciendo que Él es santo, que Él es el sublime, que Él es el Shaddai, que Él es el Adonai, que Él es Jehová Rafa, que es Jehová Nisi, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro proveedor, que Él es Jehová Rafa, que Él es que sana, que Él es que provee, que Él es Jehová Nisi, que Él es que levanta bandera por nosotros. Cuando nosotros venimos a pelear una guerra, ya hace tiempo que Él la peleó y la ganó, porque Él no ha perdido una batalla nunca, sino que cada batalla que Él enfrenta para defendernos a nosotros va a ser una victoria, es una victoria, es una bendición. Gloria al Señor. Pues el chalón de Yahweh sobre cada uno de los de las hermanas y hermanos que están acá. Bendecimos a la pastora Erika Brunet por permitirme esta gran oportunidad. Para mí es un privilegio más de volver a estar conectada con ustedes en esta plataforma, más que una plataforma, una iglesia, una casa, porque dice la palabra que donde hay dos o tres, en su nombre allí Él está, y esa es la iglesia en esta noche que está en este lugar, y habemos más que dos o tres para invocar su nombre y que su gloria sea derramada. Pues en esta noche hemos traído un tema el cual el Espíritu a cada lugar que voy me hace hablar varias veces de una misma palabra con diferentes versículos, pero con diferente, ¿verdad?, dimensión de revelación.
porque dice la palabra que ellas son nuevas cada mañana. Cada vez que leemos un versículo nos retroalimentamos y volvemos y decimos, wow, qué sabor tiene. Hoy tengo una experiencia diferente, hoy tengo una experiencia nueva. Por eso que dice que cada mañana son nuevas. Es decir, que cada día tú recibes un versículo, una palabra y llega con un impacto diferente a tu vida. Pues en esta noche yo quiero bendecirle sus vidas y bendecirme yo también, porque eso va de la mano. Con una lectura bíblica que se encuentra en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, su capítulo 4. Vamos a estar solamente leyendo algunos versículos, aunque vamos a denotar lo que tiene que ver con esta parte de la historia del profeta Eliseo. Sabe que Eliseo fue el sucesor de Elías. Recuerden que él pidió esa doble porción y le fue concedida, porque no se apartó en ningún momento del profeta Elías, porque había sido dicho por la palabra de Elías, tú pidiste una doble porción, pero si tú me vieres ir, entonces tú la recibirás. Y Eliseo recibió esta doble porción y ya en este capítulo está ejerciendo el ministerio. Un ministerio poderoso, un ministerio con unción, un ministerio con sanidad, con prodigios y con milagros. Y en esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre este evento grandioso, poderoso del profeta Eliseo. Y viendo algunos versículos en el 4, capítulo 4 de Reyes, de su segundo libro, vamos a leer un poquitito de lo que es el 24. Y dicen así la palabra en el nombre de Yeshua Hamashiach. Dice así, el capítulo 4, su versículo 24 en adelante. Después hizo enarbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giese, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora y corriendo a recibirla. Y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? Y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Y ella dijo, bien. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que las bendiga porque ellas son benditas en la eternidad. Solo te pedimos que tú traigas el aquí y el ahora de la revelación de tu palabra para transmitir vida a cada uno de los que transmisión. Puse un tema, esta reflexión. Todo va bien. O como tú lo quieras acomodar, todo me irá bien. Todo estará bien. De la forma más fácil que tú lo quieras decir, está en la disposición este tema. Todo va bien, todo me irá bien y todo está bien, todo estará bien. Dice la lectura en el 4, ya en el versículo 8, que Eliseo iba pasando siempre por aquí, por este lugar llamado Sunem. Y había una mujer allí muy importante, el cual la tsunamita, se llama tsunamita porque es de Sunem, pero la Biblia no identifica su nombre, sino que dice que es una mujer muy importante. Pero dice la palabra que esta mujer siempre invitaba al profeta a comer a su casa. Pero un día ella habló con su esposo, con su marido, y le dijo, oye, mira, el profeta, que es varón de Dios, siempre pasa por aquí, por mi casa. Hagámosle, dame una oportunidad para que le hagamos una casa al varón de Dios. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora,
He aquí ahora, vuelva y póngalo ahí. He aquí ahora, dice. Es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Lo primero que la tsunamita reconoce al profeta como varón de Dios. Muchas veces nosotros reconocemos la palabra, que es la palabra verdadera, que es la palabra de Dios. Pero tiene una diferencia aquí, que esta mujer sigue hablando y dice que le hace esta habitación. Cuando ella decide hacerle esta habitación al profeta, aquí ya en esta parte, antes de reconocer el varón de Dios, ya aquí ella está, ya aquí se le está revelando que es un hombre que Dios lo ha llamado, que es un profeta del Señor. Por ende, vemos que ella ahora lo honra. Aparte de que siempre lo valoraba, lo reconocía como varón de Dios, le daba alimento, ahora ella dice, vamos a hacerle una habitación. Esto significa que ella estaba honrando al profeta. Oiga el nivel de honra de hacerle una habitación en su casa. Cuando nosotros reconocemos a Dios, reconocemos su palabra, entonces cuando nosotros por revelación se nos revela que es la palabra de Dios y que en ella hay vida y que en ella hay sanidad, entonces nosotros comenzamos un nivel de honra para Dios. La honra no es más que una gratitud. Y la honra tiene que ver con obediencia. Y tiene que ver con servicio y tiene que ver con obra. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que nos trae en vida, es la que nos trae en gozo, entonces nosotros comenzamos a honrar a Dios. Pero también hay otra manera de honrar a Dios. Y es como ella lo hizo, honrando al profeta. Nosotros tenemos que honrar a los profetas, tenemos que honrar a los hijos de Dios, tenemos que honrar a los ministros de Dios, tenemos que reconocer el poder y la autoridad que en ellos portan. Honramos a Dios cuando honramos al profeta, honramos a Dios cuando honramos su palabra, honramos a Dios cuando honramos al predicador, honramos a Dios cuando honramos a nuestros pastores. Y también cuando honramos a los demás, porque de una manera u otra honramos a los demás cuando les servimos. Y cuando reconocemos el valor, cuando reconocemos que Brian tiene un ministerio poderoso, cuando reconocemos y decimos que Brian es un adorador, que tiene cualidades de reino, eso es honrar a una persona, a un hermano. Cuando tú reconoces lo que esa persona tiene, también con el servicio, también con los diezmos, con las ofrendas, con todos estos honramos a Dios. Y vemos que esta mujer honró al profeta haciéndole una habitación. Pero hay algo tan poderoso, que la honra produjo llamar la atención del profeta. Oh my God. La honra que esta mujer tuvo de hacerle esta habitación, ponerle cama, ponerle candelabro y ponerle silla y mesa, esto provocó llamar la atención del profeta Eliseo. Y Eliseo no se quedó tranquilo y dijo, Giese, no, pero es que esta mujer ha estado muy solícita con nosotros. Pregúntale a ella si ella necesita algo, que vaya donde el rey, o con el gobernador, o con el senador, o con el diputado, como le llamamos allá en República. Dime para yo hablar con él. Y dice que Giese fue y le preguntó. Y la mujer le dice, no, yo soy mujer que habito en medio de mi pueblo. Y como al principio dijimos en el 8, que era mujer importante. Es decir, que aunque la Biblia no dice específicamente qué importancia tenía esta mujer, nosotros podemos parafrasearlo en nuestro tiempo. Una mujer importante es una mujer que tiene recursos. Una mujer importante puede ser que trabaje en el gobierno.
una mujer importante, puede ser que tiene mucho renombre, que ha estudiado, que tiene carrera. Y por ende, una mujer que si tiene carrera, una mujer que trabaja en el reino, que trabaja en el gobierno, una mujer que tiene buenas posiciones, y lo vemos porque ella pudo hacerle una habitación, porque en aquel tiempo no era cualquiera que podía hacer una habitación como aquella. Es decir, que la mujer estaba en medio de su pueblo, no necesitaba nada, no necesitaba nada que el profeta pudiera hablar, porque ella estaba bien. Y vemos que el profeta siguió insistiendo, porque era que se sentía honrado, es que la mujer lo honró. Oiga, cuando tú y yo provocamos llamar la atención del maestro, como cuando tú y yo provocamos que la presencia de Dios sea visible, cuando tú y yo provocamos llamar la atención del cielo, cuando tú y yo provocamos llamar la atención del Espíritu Santo, algo grande se aproxima, algo grande va a suceder. Él, aleluya, él va a llamar la atención y va a decir, oye, es que Rosamina está llamando mi atención, es que yo siento que ella está diciendo gloria a Dios, es que yo siento que ella está creyendo, es que yo siento que ella está diciendo yo te adoro Señor, es que Julia está diciendo Señor yo te estoy honrando, es que Brian está diciendo Señor yo te agradezco, es que Sandra está diciendo, es que las que están ahí están honrando a Dios, por ende han llamado la atención y entonces él te va a honrar a ti. Y el profeta no se quedó así. Aleluya, lo recibo. Aleluya, sí, Señor, entonces podemos ver que aquí dice Giesi, oiga lo que dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijos, es en el 14, no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Había una situación aquí. Había una atmósfera de esterilidad y aún su marido era viejo. Es decir, que no había ninguna posibilidad de que esta mujer pudiera concebir un hijo. Y aunque ella dijo, aunque ella dijo que estaba bien delante de la sociedad, nosotras como mujeres, y en aquellos tiempos, la mujer fue nacida, criada, hecha para parir, diseñada para multiplicarse. Ella dijo, me va bien, pero le hacía falta su diseño para lo que ella fue diseñada, que fue para engendrar, para parir. Que aunque ella dijo que estaba bien, le faltaba algo más. Porque yo sé que puede ser, y lo parafraseo, que ella fuera marginada. Porque en aquellos tiempos era una afrenta. Era no ser aceptada delante de Dios, o que tuviera algún pecado, era considerada. Es decir, que tal vez cuando ella estaba en la ciudad y ella pasaba con sus vestidos grandes y bien brillantes, las otras la afrentaran y dijeran, esta está luciendo su grandeza, pero no tiene hijo. Y puede ser que ella se sintiera en esta parte bien afectada emocionalmente, aunque lo tuviera todo. Es decir, que aquí podemos denotar algo y reflexionar, que aunque tú seas importante, aunque tú tengas carrera, aunque tú seas un predicador, aunque tú seas grande en la sociedad, aunque tú seas lo que sea, hasta que tú no te conectas al reino, te falta algo. A esta mujer le faltaba un hijo, y el niño representa ministerio. Es decir, que el propósito para lo que ella vino a la tierra, aunque ella fuera rica, aunque fuera millonaria, todavía el propósito no se había cumplido en ella. Le faltaba que el propósito de Dios se cumpliera en ella, pero ella activó por la honra su milagro, ella activó por la honra su destino profético a lo que ella vino a la tierra, su diseño que fue a engendrar, que fue a multiplicarse.
Y aquí entonces dice, llámala, y la llamó. Y él le dijo, al año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Aquí confirmamos que yo sé que ella se sentía afrentada y se sentía marginada, porque aquí ella le está diciendo, oye, no haga burla de tu sierva, porque ella no tengo capacidad de tener hijos. Mi esposo ya es un anciano. No te burles de mí en este tiempo. Decíamos, wow, no te burles de mí. Tú te estás burlando de mí porque ya a esta edad no puedo. Y diríamos, oye, no te burles de mí, enemigo, que yo tengo un propósito. No te burles de mí, enemigo de las almas, porque yo vine a cumplir un propósito y se va a hacer. No te burles de mí, enemistad. No te burles de mí, falta de perdón, porque yo voy a perdonar. No te burles de mí, porque hoy se va a cumplir un propósito de Dios en tu vida. De esta palabra, nuestro corazón tiene que temblar, nuestro corazón se va a sentir afligido, se va a sentir fuertemente golpeado. Porque como madre sabemos lo que puede pasar cuando un hijo parte. No lo he experimentado, pero sé que es fuerte. Y vemos que esta madre, el niño muere. Y ahora se fueron las esperanzas. Yo estaba bien y ahora viene esto y me pasa. Y a veces estamos en el camino del Señor y nos pasan tantas cosas que nosotros a veces como queremos cuestionar, queremos preguntarnos qué es lo que pasa, por qué estoy atribulada, por qué estoy angustiada, por qué me pasa esto, aquello. Señor, oré 21 mañanita, oré 40 días y el proceso sigue. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero esta mujer, aquí viene la activación fuerte, muy fuerte. Dice que la mujer llamó a su esposo. Y le dijo, mira, préstame un asna y uno de los criados y yo voy a ir corriendo al profeta y vuelvo ahora. Le dijo corriendo. La palabra corriendo, nosotros sabemos que significa que algo apremia, que algo urgente. Pero algo que fue sobrenatural, que en la misma habitación, aleluya, la misma habitación que ella preparó, ella dijo, no, yo lo voy a poner en la habitación del profeta. Es decir, que cuando tú estés procesada, cuando tú tengas una tribulación, cuando tú tengas una angustia, cuando tú estés preocupada, cuando tú tengas una prueba, cuando tú ven una tentación a ti, cuando tu matrimonio esté tambaleando, cuando tu casa esté desierta, cuando tu familia se sienta dividida, cuando el ministerio esté golpeado, el Espíritu dice ahora, llévalo a mi presencia. Llévalo a mi presencia. Llévalo a la palabra. Llévalo a la promesa, porque hay promesas de sanidad para nosotros, hay promesas de libertad, hay promesas de unidad de la familia, hay promesa de que los matrimonios son hasta que la muerte los separe. Está diciendo, llévalo ahí a la presencia, llévalo a la palabra, porque en la palabra hay respuesta. En la presencia, en la presencia de Dios hay respuesta. En la presencia de Dios hay milagro. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén. Amén, amén. Ah, corrió. Y le dijo, te ruego que vayas ahora corriendo a recibir. Perdón. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. El profeta siempre tenía su ayudante ahí, Giesi. Que Giesi nunca entendió que él podía ser el sucesor de Eliseo. Porque sabemos la historia de que en un momento falló por un manto babilónico y algunas piezas de plata y fue lleno de lepra. Nunca entendió. El profeta siempre lo utilizó y le dio su oportunidad.
Muchas veces en la casa, los pastores le damos oportunidad a los miembros, se le da oportunidad, se le da esto, se le da lo otro, pero ellos nunca asumen su lugar como tal. Y en esta hora estamos diciendo que el profeta siempre también honraba a su criado, le daba oportunidad de que creciera en el ministerio, de que se desarrollara, de que buscara, pero Giesi nunca entendió. Muchas veces estamos en la iglesia, muchas veces estamos en las congregaciones, muchas veces estamos en el templo, como le queramos llamar, muchas veces nos enseñan la palabra, pero nunca la ponemos por práctica, pero nunca la ponemos por obra, y así estaba Giesi, pero el profeta siempre lo usaba. Y dice aquí: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digan: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Ese es el tema de esta noche. Todo está bien. Todo me irá bien. Todo estará bien. Todo está bien. Yo quiero que todas digan, todas hagan una algarabía fuerte ahí. Y no importa todo el proceso. Está bien. Todo está bien. Todo irá bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bien. Todo irá bien. Todo está bien. Dice, no importa, vea tu prueba, vea tu dificultad, vea tu debilidad, ve y dile, todo está bien. Todo está bien. Y esta mujer, le dijo a los criados: oye, no me pregunten ni me hagan ningún tipo de pregunta ni me paren en el camino, solamente si yo le digo, un silencio. Yo hago siempre esta dinámica, vamos a hacer un silencio de un minuto, siempre hago esta dinámica, porque a veces nosotros hablamos, Jehová dame, Jehová esto, Jehová lo otro, tengo este problema, voy donde la amiga, le cuento el problema, voy donde la pastora y le digo a los hermanos que oren, vengo y grito, Jehová esto, Jehová lo otro, Jehová lo otro, y no hacemos un silencio para esperar recibir el milagro. Esta mujer hizo un silencio. No me hablen en el camino, no me pregunten nada, no me detengan, no me paren. Porque yo tengo que llegar a un lugar a recibir una respuesta y no necesito que nadie me hable. A veces te hablan, te susurran, a veces las pruebas te susurran, a veces el problema te susurra, a veces el enemigo te pone pensamiento, pero en esta noche te dice: oye, solamente haz silencio para que Dios hable, porque cuando el hombre calla, Dios habla, porque cuando el hombre espera su promesa, la va a recibir. Cuando el hombre espera la respuesta de Dios, la va a recibir. Lo que pasa es que nosotros andamos desesperados. Y desde que oramos 3 mañanas ya estamos desesperados que se cumpla. ¿Sabe qué? Que esto era un 911 que esta mujer necesitaba. Ahora mismo nosotros nos pasa algo de enfermedad y corrimos para el 911. A nosotros nos pasa una situación y lo primero que corremos es: ay, oren por mí. Ay, mira, amiguita, me pasó esto. Pero esta mujer hizo un silencio. ¿Y sabe qué? Yo buscando, oiga, la distancia de donde estaba Sunén al Monte Carmelo sería uno de 25 a 35 kilómetros. Oiga, de 25 a 35 kilómetros. Es decir, de 4 a 6 horas de camino. De 4 a 6 horas de camino. Es decir, que la mujer estaba bien atesonada para recorrer toda esa trayectoria sin decir palabra. Tal vez gemía dentro de sí, tal vez le salían dos lágrimas largas, tal vez se secaba con su manto, pero ella quería llegar hasta donde el que tenía la respuesta, para la respuesta que le había dado de hijo. Ahora el hijo muere, yo necesito que él me dé una respuesta. En tu proceso, ve a donde el varón de Dios, que hoy se llama la presencia de Dios. Pero espere el tiempo. En el camino no te desesperes. En el camino no comience a lamentarte. En el camino no comience a quejarte. En el camino no comience a decir cosas. No, espera. Porque hay respuesta para ti. Hay respuesta para ti, hay respuesta para tu casa, hay respuesta para tu familia. Amén.
respuesta para ti. Y llegó al profeta y ni siquiera se le reveló al profeta antes lo que había sucedido hasta que ella no llegó. Y ella dijo, oye, yo no te pedí hijo. Yo no pedí hijo. Podemos decir nosotros, yo pedí ministerio, pedí nada, no, pero en la eternidad el Dios tiene un ministerio. Y tiene que, y tu destino profético que se cumpla es a través del ministerio. Tú canta, canta, tú adora, adora, tú eres predicadora, predica, tú eres la que limpia la iglesia, límpiala. Porque los dones van a fluir por el Espíritu de acuerdo a lo que Él te ha dado. Y esta mujer, vemos lo que hizo el profeta, dijo, Giesi, vete adelante, rápido, corre, ve, lleva el báculo. Y le dio ordenanza, pero Giesi no pudo hacer nada. Porque tú estás, que la palabra se va a cumplir y tú tienes que creerla, y a través de su presencia y a través del Espíritu Santo. Es ahí que está la respuesta. No busques la respuesta en otro lado. No te confíes en tus ayunos, no te confíes. No te confíes en las oraciones, no te confíes. Confíate en lo que dijo Dios para ti. Y entonces el profeta fue, y ya sabemos la historia. Fue y se echó, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca. Y sus ojos sobre sus ojos, y todo lo que él vino y se posó sobre su cuerpo. Y dice que lo hizo una y otra vez, hasta que completó, dice que el niño estornudó 7 veces y comenzó a incorporarse el niño, y el niño tomó vida. Y aquí yo meditando en esto, y estoy cerrando, esto de que se puso boca con boca, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y tendió sobre su cuerpo. Esto significa que el Espíritu Santo llena todo tu ser para nosotros ahora. Que el Espíritu Santo te cubre en todo. Que la sangre del Cordero te cubre en todo. Por eso las manos, mira, oye esto, las manos de Jesús. Sanaraba, okay. Oye, yes, oye, ay, Dios amado. Oye, mira, las manos de Jesús fueron horadadas por ti. Su frente, oye, recibió corona de espinas, restauró la tierra. Y tú y yo somos tierra. Oye, en su costado, oye, en sus pies. Es decir, que todo su ser, todo su cuerpo fue crucificado por ti y por mí. En aquel tiempo era el profeta, que era Dios en la tierra. Ahora es el Espíritu Santo que él dejó. ¿Sabe cómo lo dejó? Lo dejó, dice, en ti y contigo. Es decir, que ahora el Espíritu Santo llena todo tu ser y te devuelve la vida. Dice que entró en calor. Cuando recibimos el Espíritu Santo, entramos en calor. Ese fuego del Espíritu Santo comienza a arder, comienza a vivir. Y tú no puedes estar tranquila. Tú tienes que obrar, tú tienes que cantar, tú tienes que adorar, tú tienes que honrar, tú tienes que servir. ¿Por qué? Porque tú entras en un calor, llenura del Espíritu Santo, y recobra vida. Esa vida que habíamos perdido, la recobramos en el Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Volviendo luego, amén, se paseó hasta una y otra vez, y después subió y se tendió sobre el niño nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. La plenitud de Dios, el número 7. Aquí estornudó 7 veces la plenitud de Dios. El ministerio entró en calor, el ministerio entró. Porque tú es hasta que el ministerio llegue a su plenitud, hasta que tú llegue al servicio de una estatura conforme al de Dios, hasta que tú llegue a dar lo que tienes que dar, hasta que tú llegue a habitar en su presencia por completo, hasta que cuando tú llegue a la presencia de Dios, ninguna prueba, ningún obstáculo, ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna prueba, ninguna tentación se puede levantar contra una mujer y un hombre de Dios que tenga el Espíritu Santo, porque ya recobró nueva vida. Y dice, gloria a Dios. Entonces llamó a ella. Y él la llamó y entró ella y le dio y le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies
y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Honró nuevamente. Honró. Adoró. Es cuestión de adorar. Es cuestión de honrar. Él quiere la honra. Él quiere que le honremos. Él quiere que nos postremos a sus pies en humillación. Postrarse a los pies, se inclinó, significa obediencia, significa humillación. Esta mujer recibió su recompensa por la honra y todo le va bien a esta mujer. Ella no importando, todo va bien. Y en esta noche decimos, todo me va bien. No importa la circunstancia que esté pasando. Yo decía al principio, wow, hay alguien aquí. Hay alguien aquí, para todo es la palabra, pero siempre como que hay algo para resaltar. Aquí hay alguien que realmente estaba pasando por un desierto de un tiempo y no ha visto respuesta, pero el Señor dice en esta noche a través de su palabra que hay respuesta. Yo decía, y estoy cerrando, yo estoy en casa de una pastora, se llama Casilda Fortunato. La honro, ella tiene 86 años y está más fuerte que yo. Y la iglesia nos queda a 10 casas. Y yo decía que la palabra profética más segura es la que profetizamos a través de la palabra de Dios. Por eso yo hoy te profetizo que todo te irá bien, pastora Erika. Pastora, todo te irá bien, todo te irá bien, todo te irá bien. El proceso no es más que para llevarte a otro nivel de gloria. Es una transición. El camino, el transitar de esta mujer en la prueba era un transitar de gloria, era un transitar de bendición, era un transitar de victoria, era un transitar de resucitar en una vida nueva, para que entonces el ministerio comenzara a fructificar. Y yo en esta noche quiero cerrar con esto. Fructificará por encima de la crisis. Fructificará por encima de la adversidad. Porque todo te irá bien. Porque cuando ella lo dijo, tenía su hijo muerto, tendido allí. Entonces tú tienes que decir, todo me irá bien. Todo me irá bien, esperando que se cumpla tu destino profético, esperando que el milagro se haga visible, porque antes de que ella fuera donde el profeta, ya ella había creído. Antes de que ella había ido, ya ella había creído. Por ende, el milagro se activó en ella desde que ella creyó. Solamente se esperó que el profeta viniera para la manifestación. Así que el milagro está hecho y todo me irá bien. Todo me va bien. Todo estará bien, todo está bien, con pandemia y sin pandemia, con crisis y sin crisis. Aleluya. Haré lo que el Señor diga en medio de la crisis. Caminaré, me moveré, haré todo conforme a la palabra y en obediencia a las leyes, pero todo me irá bien en el nombre de Yeshua. Padre, gracias por este momento. Gracias por la pastora permitirme esta oportunidad. Ella es tan bendecida, es tan prosperada y es tan en victoria porque todo le irá bien. Doy gracias en el nombre de Yeshua. Y será hasta una próxima, su amada y pastora Agustina Victorino, misionera del Señor. Dios le bendiga, le abrazo, le amo. Puede ser que nos veamos pronto. Amén, amén. Amén. Amén.
La pastora con nosotros. Amén. Aleluya. Palabra poderosa. Le damos gracias al Señor porque la iglesia tiene que estar alineada. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendecimos a la pastora Agustina. Aleluya por esa palabra poderosa que trajo esta noche. Porque todos hemos aceptado la palabra que ella trajo. Pero lo mejor, hermano, que podamos nosotros esa palabra que meditarla esta noche. Que la meditemos. Que si estamos pasando por ese proceso, everything will be alright. Everything will be alright. Vas a estar bien porque has puesto a Dios primero ante todo. Has llegado a los pies. Aleluya. Damos gracias al Señor. ¿Qué pasa, hermano Brian? Amén, amén, amén. Todo va a estar bien. Amén. Y es cierto. Dios habla por medio de sus profetas, hermano. Y esta palabra que hoy trajo la pastora y profeta Agustín, hermano, yo la recibo con humildad, la recibo porque Dios me ha hablado a mí en esta noche. Amén. Hoy Dios, hermano, nos ha dicho que Él lo hará todo. Nosotros no hacemos nada. Todo es de Él, va a Él, regresa a Él. Nosotros solo tenemos que ser obedientes y creer que lo hará. Amén. Le damos gracias al Señor por la pastora. Dios mío, bendice a la pastora Agustina. Amén. Preciosa palabra de fuerza, Señor, que nos ha traído, que ha revivido, Señor, nuestras esperanzas, porque es esperanza contra esperanza, Señor. Y tú nos has enviado esta palabra, Señor, para decirnos, everything will be alright. Todo estará bien. Todo estará bien. El Señor es bueno para siempre su misericordia. Bendecimos, Señor, a la familia, hermana pastora Agustina, todo lo que ella, Dios mío, ha puesto en tus manos, Señor, que tú le bendigas en gran manera por su obediencia, por el privilegio de hoy de nosotras tenerlas aquí, de aprovechar esta palabra que tú has mandado con ella, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo que hace, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Te vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Porque es una palabra profética. Amén, lo recibo. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Amén. Porque todo va a estar bien, hermano. La encontré en inglés, bueno, porque yo me la sé en inglés. I'm sorry. Todo va a estar bien. Sí. Gózate. Amén, gloria a Dios. Oh, 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 oh.
Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a buscar esta marea temporaria. Que lindo viviendo una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consola saber que Todo estará bien. Él es fiel, él es verdadero, hermano, y todo va a estar bien. Damos gracias al Señor por esta preciosa noche, aleluya, una noche de gozo, una noche de aceptación, una noche de aleluya, que nos han alzado los brazos, el Señor nos alzó los brazos en esta noche, hermano. Que aunque nosotros creamos, que nosotros pensemos, hermano, no pensemos, no creamos, solamente nosotros tenemos que saber ir a los pies de Cristo y Él lo hará todo, porque todo está en sus manos. Amén. Hermanos, en esta noche damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por este precioso gozo, por este hermoso servicio, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por la, aleluya, lo que ha puesto en esta noche en ti y en mí. Y hoy, hermanos, venimos con humildad, aceptando lo que Dios tiene para nosotros, un propósito eterno, aleluya, una promesa jurada, aleluya. Y damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por estar con nosotros en esta noche. Padre, mira, Dios mío, hoy colocamos cada persona que trajo, Señor, sus peticiones a tus pies, oh Jesús, que aunque no ha dicho nada, aunque no ha pensado, Señor, pero allí lo tiene y tú conoces el corazón y lo que hay en el corazón de cada hombre y de cada persona. Dios mío, mira que vamos a dormir, Señor. Mira que vamos a terminar este servicio, pero no vamos a apartar de tu presencia. Seguimos conectados contigo, Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos. Aleluya. Y que seas tú hablándonos, Señor, mientras estamos dormidos, mientras estamos velando en el Espíritu, en estas vigilias de la noche que siguen, Señor. Que sigue la segunda y la tercera vigilia de la noche. Aleluya. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy bendecimos, Señor, cada persona que entró, cada persona que vino, Dios mío, con un corazón para ser restaurado, y tú lo has restaurado esta noche. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu bondad, porque si no hubiéramos desmayado, Señor, en esta tierra de los vivientes. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir, Dios mío, porque Jesucristo lleva, aleluya, el timón de esta barca. De esta barca se llama Ministerio Internacional Pentecostés 2020. Aleluya. Y Jesucristo es el capitán de esta barca. Te damos gracias, Padre. Y que, como dijo Josué 3:5, santificaos porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros, hermano. Que Dios, aleluya, te guarde. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Agradecemos al hermano de Bucaramanga, Colombia, que viene con la publicidad del ministerio para el YouTube y para todos los posts que el hermano nos hace. Y damos gracias al Señor porque, hermano, Dios tiene un ejército, aleluya. Dios pone un ejército. El Señor. Y al Dios sea la gloria. Bendiciones, hermana Pastora Agustina. Dios me la bendiga y muchas gracias por honrarnos a nosotros, usted. Amén. Amén. Para mí más, honra. Para mí más. Un privilegio, Pastora. Bendiciones del Eterno para todas y amén. Todos. Recibimos. Amén. 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 Bendiciones, Pastora Agustina. Gracias.